Que podemos recuperar esa comunicación con Sergio Fidalgo. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Hola, ¿me escucháis más Ahora o menos? Te escuchamos perfectamente. Hombre, ¿me escucháis alto y claro? Alto y claro, y alto y claro quiero que nos digas qué opinas acerca de este torticero intento de avalar las fianzas de los responsables de esa presunta malversación con el propio dinero público del Institut Català de Finances. Eres una persona muy amable y muy cariñosa, porque esto es muy suave. Esto fue una chorizada como la Catedral de Burgos. Es una vergüenza que con el dinero de todos se intente avalar una presunta prevaricación en la cual se han llevado el dinero de todos, con lo cual estamos pagando dos veces lo mismo. Yo espero que el Tribunal de Cuentas mantenga un poco de decencia y el lunes, que es cuando, como ya habéis contado muy bien, han ampliado el plazo hasta el lunes, tire para atrás esta barbaridad jurídica y embargue a los culpables. Pero no, porque si acepta el aval, vale, no embarga a los sediciosos, pero te embarga a ti, a mí, a Mario, a todo el mundo, os embarga a todos, porque se lo pagaremos todos, no solo los catalanes, todos los españoles. ¿Y qué te pareció la desfachatez de Jaume Giró, que después de haber dicho que siempre, que el Instituto Catalán de Finanzas no podía avalar eso, comparece en el propio Parlamento para decir, es que me han llamado y me han pedido, por favor, que por ellos no quede, que aceptemos su aval? Giró parecía una persona seria porque viene de otro mundo, viene del mundo de la empresa, pero hay que reconocer que en el separatismo catalán se aprende todo lo malo muy rápido, y una vez te sumerges en el medio ambiente de Aragonés, de Puigdemont, de Junqueras, a los 10 minutos ya te conviertes en un ser como ellos. Por lo tanto, la cara de cemento se le ha consolidado. Giró, que pasaba por ser un buen gestor, ha pasado a ser simplemente un mindundi más al servicio de la causa separatista, y por supuesto ser un mindundi al servicio de la causa separatista implica que tu cara se convierta en pétrea, se endurece y ya sirve para como pilar para construir puentes. La verdad es que lo que están haciendo estos líderes de la Generalitat de Cataluña con el dinero público no tiene nombre, se lo están gastando en lo que les da la gana. Y un ejemplo, claro, es lo que están utilizando en TV3, el uso sectario y propagandístico que le dan a TV3, una televisión que utilizan para fomentar el odio a España. Como por ejemplo en este programa, en el que los supuestos humoristas Jair Domínguez y Lluís Jutglà se mofaban diciendo que es mejor una esvástica que la bandera española. Vean el momento. Saps les cintes que es posen a les roses de Sant Jordi? Ui, la tela independentista! Aquesta dona de casualitat que té les quatre barres, però no del Betis, una de les bàstiques... Voleu, voleu, llibertat d'expressió. Mentre no sigui espanyola, doncs vinc. Mientras no sea española, vale, Sergio, tú que has denunciado en multitud de ocasiones ya esa utilización sectaria de TV3, ¿qué te parece? Es que es muy triste, y os voy a contar una cosa que además es de hoy, ¿eh? Es de hoy, pero es que es lamentable. Este programa se llama Bricohéroes, es un programa que se emitía, que se hizo para redes sociales, llevan un año diciendo barbaridades. En este programa se ha dicho puta España varias veces, aparte de este chiste, se ha hecho de todo tipo de gracias contra los símbolos nacionales. Pero, y este programa, que era para las redes, como en verano hay que llenar, lo han puesto ahora desde hace un par de semanas en TV3, en la cadena principal de la Generalitat. ¿Y qué pasa? Desde ayer ya no se emite, pero no es que lo hayan dejado de emitir por el puta España, por lo de la esvástica o por las barbaridades que cada día se dicen en ese programa. Lo han dejado de emitir porque resulta que se ha hecho público un informe en el cual acusan al programa de que ponen publicidad indebida, o sea, que aparecen de repente de fondo un logo de un producto y no pagan por ello. Y TV3 se lo ha cargado no por los insultos a España, no por el puta España, no por la esvástica, se lo cargan porque hay publicidad indebida, por la pasta, para que no les multen. Esta es la TV3 de hoy en día, que todo lo que sea contra España es gratis. A eso sí, si nos pueden poner una multita, rápidamente lo quitamos. Con lo cual, que tome nota el gobierno de España, que si se les multa, TV3 acata. Sí, sí, pero les multan eso por publicidad encubierta cuando tenía que haberlo cerrado por orden de la Fiscalía, porque este es el programa en el que uno le decía a otro, ¿y este tocho para qué sirve? Le decía al otro, para tirárselo a la cabeza a un guardia civil, ¿no? Claro, es que ese programa lleva docenas y docenas de barbaridades de este tipo y se lo han permitido y nadie ha dicho nada y los han renovado. Este mismo señor Jair Domínguez, el de la barbita, este tío no solo tiene este programa, tiene un programa diario en TV3, diario de lunes a viernes, y un programa diario de lunes a viernes en Catalunya Radio. Cobra tres sueldos.
Y ahí está insultando tranquilamente. En TV3, cuanto más insultas, cuanto más ofendes a España, cuanto más te metes con los líderes de los partidos no nacionalistas, mejor te va, más pasta ganas. Acuérdate en Paramoliner, que quemó una constitución en TV3 y automáticamente al mes y medio le dieron un programa diario en Catalunya Radio. ¿Con dos narices? Hombre, debemos recordar a nuestros espectadores que este Jair Domínguez es el mismo aquel que salía disparando a una imagen del rey, de diversos políticos, claro, de periodistas, ¿te acuerdas? De aquella imagen de TV3, por supuesto, ¿no? Es que la fauna de TV3 ya viene de atrás, pero insisto, cuanto más loco eres, cuanto más burradas haces, más te pagan. Bueno, tendrás que hacer una segunda entrega de tu libro, el que escribiste ya, ¿cómo se titulaba? TV3, el tamborilero del Bruc del Prusés. Tendrás, bueno, que hacer una segunda entrega, dos, ¿no? Porque este y ahí ya, un tercero, y lo haremos. Ahí ya contabas un montón de anécdotas de la manipulación sectaria de TV3, pero se te van acumulando, vas a tener que hacer una enciclopedia entera. Sí, yo creo que da para eso. Es que TV3 da para eso. Y además hay que hacerlos para que de aquí a unos años, cuando algún día esta locura acabe porque el constitucionalismo pueda ganar la batalla de las ideas y les venzamos, habrá que tener libros para olvidar lo que pasó en estos años. Para que luego nadie diga, no, aquello nunca pasó. Sí que pasó. Y fue muy duro. Uh-huh. Y tu último libro, este que tenemos, El adoctrinamiento escolar en Cataluña. ¿Qué nos puedes decir acerca del modo en que los separatistas están utilizando la educación en las aulas? Bueno, es que la portada lo dice todo. En la portada se ve perfectamente un instituto de Vic, que es una localidad grande, o sea, es una localidad de 50.000 habitantes, en la cual en la fachada se ve una señora y dos esteladas, insisto, en la fachada principal, con lo cual la gente, los niños que entraban cada día en ese instituto se veían eso. O hay otras fotos de lazos amarillos, hay fotos de pancartas de Unión Cultural. Claro, o tú, en muchos colegios de Cataluña te encuentras que el separatismo está normalizado, ya no solo en los contenidos de los libros de texto, ya no solo los que muchos profesores hacen gala de su ideología y llevan su lacito amarillo en la solapa, sino que encima ven símbolos o en los tablones de anuncios o en las fachadas o directamente cuando hay una función de Navidad en el escenario donde los niños hacen los pastourets, hay una estelada, automáticamente los niños ven normal que Cataluña es independiente, porque España es algo ajeno y la estelada es lo que ellos ven cada día. Eso pasa en centenares de colegios. Por supuesto, al final, ¿qué han conseguido? Que, bueno, que el separatismo haya pasado en 8 años de un 15 a un 45%. Básicamente, han creado este medio ambiente con TV3, con las escuelas, para que el separatismo sea visto como normal y como deseable frente a una España que ellos definen como casposa. Hay esteladas separatistas en los colegios, hay inmersión lingüística, hay adoctrinamiento respecto a las ideas y fomento del odio hacia España, y hay sentencias, varias, del Tribunal Supremo y el Constitucional, que jamás han acatado en la Generalitat de Cataluña en materia de educación. Por supuesto, Antonio Gimeno, que es el compañero con el que he escrito este libro, pues hace un análisis detallado de esta sentencia. Y no solo eso, es que el problema es que la alta inspección tampoco ha querido nunca inspeccionar. Y como tú lo has comentado, el tema de la lengua es muy importante, porque al final resulta que al dar toda la enseñanza en catalán, convierten al castellano en una lengua ajena en Cataluña. Claro, la lengua de la escuela, la lengua, digamos, de la docencia, es solamente el catalán, básicamente. Con lo cual, los chavales ven que la lengua guay, la lengua que sirve para prosperar, la lengua que sirve para aprender, es el catalán. Eso es una manera de adoctrinar, porque ya haces un distingo entre que dentro de las dos lenguas oficiales de Cataluña hay una que es la que sirve y la otra es la del patio. Claro, es una forma muy sutil de decir el ascensor social depende del catalán. Y eso hace 40 años que está en marcha. Hace 40 años. Pues Sergio Fidalgo, enhorabuena por denunciar ese rodillo nacionalista excluyente a través de tus libros, también a través de toda la información que dais en elcatalán.es. Y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Los Intocables. Gracias a ti y la labor que hacéis tú y Los Intocables para que la resistencia al separatismo tenga voz y podamos plantar cara. Sin gente como vosotros no habría nada que hacer. Pues seguiremos en ello. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Hasta luego. Don Mario, ¿qué nos puede decir acerca de todo este batiburrillo? Habíamos hablado ya de esa prevaricación sobre una prevaricación. Bueno, antes